¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. Y vamos a continuar. Estamos ya en la saga de Buu y estamos con Gohan haciendo un poco el imbécil, la verdad, con el gran Saiyaman y todo eso. Vamos a continuar con la historia. Estamos ahora mismo, pues, en el punto de que Videl ya nos ha descubierto. Demasiado rápido, creo. Y ahora mismo estoy dirigiéndome a una de las dos misiones secundarias que tenemos disponibles. Es en la casa del abuelo Gohan. Vamos a ir para allá. No sé qué nos va a ofrecer esta misión. Pero... ah, pues ya acabo de ver quién nos va a ofrecer esa misión. Vale, misión con Videl. ¿Es la misión de enseñar a Videl a volar o qué? Tiene pinta. tiene mucha pinta. Vale, aquí no está... no está doblado. Videl, ¿qué haces aquí? He venido a entrenarme contigo, ¿vale? ¿Entrenarte conmigo? Sí, pensé que serías un buen compañero de entrenamiento, porque parece que sabes lo que haces. Tenía que hacer algo antes del torneo mundial, así que pensé en venirme aquí y luchar contra ti en mis ratos libres. ¿Te parece bien, verdad? Si me quedo, tendrás a alguien con quien entrenarte. Jaja. Pues sí, pues jaja. Una compañera de entrenamiento... una compañera de entrenamiento inesperada. ¿No? Sí, algo se ponía, no lo sé. Sí, vale. Muy bien, vamos a darnos prisa con esto. Si llego muy tarde, mi padre me va a regañar. Ahí. Pues ahí, no sé, voy a tener que hacer algo. No creo que vayamos a combatir. Uf, vamos a descansar un poco. Vaya, el video es muy en serio. Se sabe el dedillo los fundamentos básicos. Entonces, ¿tu padre y tú peleáis mucho? ¿Pelear? Pues claro, sabes que mi padre es un gran campeón, ¿no? Pero últimamente no me he entrenado nada, así que tengo que aprender todo por mi cuenta. Vaya, ¿y si te ha sido bien? Debes estar dejándote la piel. Aún no soy rival para mi padre. Ni siquiera sabe que he venido hasta aquí yo sola. Me protege demasiado. Si se entera que he salido por hacer con un chico, se volvería loco. Bip bip. Sabandija detectada. ¿Cómo que sabandija detectada? ¿Eliminar sabandija? ¿Cómo que sabandija? ¿Qué demonios es eso? Ni idea, pero supongo que no pretende hacer amigos. ¿Entonces es un ser maligno? Bueno, no parece maligno. Yo me ocupo de este montón de chatarra, ya verás. Pero parece muy peligroso. Tranquilo, loco, es ideal para ver si mi entrenamiento da resultados. Eliminar. Muy bien, adelante. ¿Va a combatir ella? Un poco antes... ¿qué? ¿Vida la vuelta a escaparse? ¿Dónde se habrá metido? Lo siento, señor, pero es muy rápida. No pude seguirla. Idiota, te juro que si esa sabandija se acerca a ella, le arrancaré todas las extremidades. Vaya, parece que tienes un problema. ¿Quiénes sois? Soy el gran inventor Pilaf. Creo que puedo ayudarte a resolver tu problemilla. ¿De qué estás hablando? ¿No eres otro de mis fervientes fans que ha venido a por un autógrafo? No, no. Solo he pensado que a un padre tan protector como tú le vendría bien mi ayuda. ¿Y por qué iba a confiar en ti? Puede que nos haya pillado, señor. Cállate, por culpa de mis últimos fracasos me he quedado sin dinero. Esta es mi oportunidad para ganar un poco. Claro, ¿cuántos años no viviré en ese castillo? Gem, deleítate con esto. ¿Qué es esto? Esto, amigo mío, es la super máquina Pilaf. Sus garras cortan sin problema hasta la roca más dura. Su acero robusto puede soportar los ataques más salvajes. Está equipada con radares de última generación, capaces de encontrar cualquier cosa o persona. Y eso no es todo, obedece todas las órdenes recibidas y siempre vuelve a casa. Cocina, limpia, corta césped y siempre está lista para el combate. Sirve para todo. Traerá sana y salva a tu hija y eliminará cualquier sabandija que se acerque a ella. Vaya. Normalmente un objeto de semejante calibre se vende por 1.000.000 de ceni. Sin embargo... estamos dispuestos a venderte con un impresionante descuento del 50%, solo por tiempo limitado. En total te costaría solo 500.000 ceni. Increíble, a ese precio es un auténtico chollo. Bueno, ¿qué te parece? No puede faltar ninguna casa. El precio es imbatible, y me vendría muy bien, la verdad. Aunque sí, esto es una oportunidad única. Voy a pensármelo, pero antes quiero asegurarme de una cosa. Quiero que esta cosa elimine a la sabandija que está incordiando a mi hija. Si lo hace, compraré 10. Oh, de acuerdo, ¿quieres probarla antes de comprarla? No hay problema. Nadie puede hacer nada contra mi super máquina Pilaf. Bien, esa máquina más fuerte que hemos tenido hasta ahora. Es una suerte. Por no decir que cuenta con una función de autodestrucción por si la cosa se pone fea. Bueno, pues esto contra Gohan no va a suponer nada. ¡Ah! ¡Uf! Esta cosa es muy fuerte. ¿Qué diablos es? Eliminar. Ya basta. Gohan, no tienes por qué ayudarme. Puedo con esta cosa. No pienso dejar que me gane. No sé, Videl, pero estás cansada después de nuestra sesión de entrenamiento. Si ahora te haces daño, no habrá servido para nada. Además, perderás la oportunidad de luchar en el torneo mundial. Así que déjame esta cosa a mí, yo me ocupo de ella. Está bien. Objetivo fijado, hay que eliminarlo. Sí, muy bien. No puedo presumir demasiado de mis poderes delante de Videl. ¿Es que no?
A ver. No puedo transformarme. Sí, sí que puedo. ¡Puf! Y tanto que puedo. Vale, estamos en Super Saiyan 2. Anda que no me voy a lucir, pues claro que no me voy a lucir. Estoy en Super Saiyan 2. Vale, tenemos el más encubillado. Y adiós, máquina de pilot. Vale, no me ha tocado. 7000 de experiencia, ya ves. Pero no la basura. Con eso bastará. Vaya. Debo eliminar esa bandija. ¿Pero qué le pasa a esta cosa? No coincide. Autodestrucción. Negativo. Volver. Eliminar. Volver. Pilaf. Ha desaparecido. Espero haber hecho lo correcto. Sí, habría sido un error dejar suelta esa cosa. Pero no hablemos más de eso, Son Gohan. Eres alucinante. ¿Qué? Solo he tenido suerte. Nada más. Pura casualidad. Eso no me lo trago. ¿Y cómo has hecho eso? Tienes que contármelo. En serio, es que he tenido mucha suerte. Uf, acabo de recordar que tengo que hacer una cosa. Tengo que irme. Muy bien, esta vez te dejaré marchar, pero porque me has ayudado mucho. Uf. Pero no voy a desistir, no pararé hasta descubrir el secreto de tu fuerza. Uf, eso no me gusta. Por fin encuentro a alguien que parece más fuerte que mi padre. ¿Qué? Nada. Pues sí, es más fuerte que tu padre. Vamos, mucho más fuerte. Es que seguramente lo ha reventado un golpe. ¿Sabes? Bien. Pues ahí queda eso. ¿O no? Veamos, según la última señal que recibimos, debería estar por aquí. No podéis hacerlo sin mí, ¿por qué tengo que venir yo también? No quiero ver si la máquina se ha roto. Si se ha roto y no la arreglamos, no conseguiremos el dinero que nos han prometido. ¿Por qué te preocupas? Soy yo que no ha creado esa máquina. El motivo por el que aún no ha regresado es... Porque se habrá perdido. Las máquinas pueden perderse. Ahí está la super máquina pilar. ¿Ves? Bip, bip. Eliminar esa bandija. Parece que ha eliminado su objetivo. Os preocupáis demasiado, ¿sabéis? ¿Qué os había dicho? Fíjate, parece haber sufrido mucho daño. Supongo que el tipo era muy fuerte. ¿Qué pasa eso? Vamos, hay que volver. Cuando informemos al comprador, nos haremos de oro. Eliminar, minar sin objetivo, no coincide. Autodestrucción, pilar, volver, iniciar autodestrucción. Lo has sabido, tengo un mal presentimiento. Debe haber sufrido graves daños en el sistema. Podría estar rota. ¿Qué? Emperador Pilaf. La máquina está... La bandija detectada. Autodestrucción. Vale, sí. Autodestrucción. Adiós. Venga, hasta luego. Emperador Pilaf, hemos vuelto a fracasar. Callaos. Bien, pues ahí queda eso. Estoy en casa. Uf, Videla, has vuelto. ¿Qué hacías por ahí a estas horas? ¿A estas horas? Papá, aún es de día. Bueno, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, estaba... ¿Sabes qué? Da igual, me alegro mucho de verte. ¿Pero qué? Déjalo, tengo hambre, ¿por qué no comemos algo? Buena idea, pediré a los cocineros que nos preparan algo delicioso. Pues bien, hasta luego. Vale. Por fin se ha acabado, estoy agotado, menudo día llevo. Aunque me sigue preocupando esa máquina que vimos antes, podría ser peligrosa. Debo tener cuidado de no cruzarme con quien la haya inventado. Que la ha inventado es Pilaf. Que es un poco inútil. La verdad. No debería andar muy lejos Pilaf, ¿no? Estaban por aquí. Estaban por aquí, pero no creo que los vaya a encontrar. Vale, hemos completado su misión secundaria. Vámonos a por la siguiente. La siguiente la tenemos ahí. Quizá con Goten. Podría ser, ¿no? Podría ser, parece que es en casa de Goku. Y no creo que sea con Chi-Chi. Lo más normal es que fuese con Goten y lo conocemos un poco más, ¿no? Nos lo presenta el juego un poco más. Digo yo. Ir a casa de Son Goku, vamos a casa de Son Goku. Bien. Pues efectivamente es con Goten. Hola. Son Goten, ¿cómo estás? Vamos, Son Goten, hagamos algo divertido. Estoy harto de estudiar tanto. Vamos a divertir. Son Goten. ¿Ocurre algo, mamá? Son Goten no está haciendo los deberes. Eso es todo, me he preocupado creyendo que sucedía algo serio. Esto es serio, Son Gohan. Como tú no estudias, Son Goten tampoco lo hace. ¿Qué? Siempre haces lo mismo. Pase lo que pase. Si no llevas bien tus estudios, no esperes convertirte en un académico de prestigio. Vaya bronca te has llevado, Son Gohan. Mira que habla, Son Goten. Mamá está cabreada contigo también, ¿sabes?
Últimamente los dos no estudiáis nada. Ah, y vais a volver loca a vuestra madre. Los ahorros de mi padre están agotándose rápido. Ojalá supierais los esfuerzos que hacemos. No, te propongo una cosa. Casi no nos queda pescado, ¿verdad? ¿Puedo ir a pescar algún pez delicioso para comer? ¿Harías eso? Me ayudaría un montón. ¿Puedo ir contigo, Son Gohan? Claro. El desarrollo de Son Goku. Vente, anda, Goten. Vamos a dar una vuelta. Bien, imagino que puedes acompañarme. Tendrás que salir de casa sin que se entere mamá. Entendido. ¿De qué estáis hablando? Le estaba explicando algo que no entendía de los deberes. Bueno, da igual, ya sé lo que quiero que pesques. Aquí tienes. De acuerdo, veré qué puedo hacer. Tenemos lo grande, Son Gohan. Hasta luego. Vale, y ahora se escapará por la ventana o por algún sitio. Bien, veamos. Son Gohan. Vaya, has podido salir sin que te vea. Sí, he esperado que mamá se ponga a preparar la cena. De acuerdo, vamos allá. Bien. Pues vámonos. Vámonos ya de ya. Bien, este debería ser un buen sitio. Buena suerte. Tengo que pescar peces azules, pero seguramente tenga ya, ¿no? No, pues no tengo ninguno. Pues nada, pues vamos a pescar tres peces azules, que creo que son los más típicos. Ahí va con la cola, claro que sí. ¡Ojo! Venga, acércate, acércate. ¡Anímate, anímate! Aquí fue donde todo empezó, ¿eh? Vale, esto es un pez azul. ¡Fenómeno! ¿Cuánto me da esto? ¿Me da uno solo? Pez azul. Pescado graso gigante. Ah, vale, este cuenta. Vale. Sigamos pescando. Vale, tenemos que pescar tres peces azules como tipo de pez. Después lo que me dé no es relevante. Vale, le he dado sin querer a quitarme. Muy bien. Maravillosa jugada. Vale, dale ahí. Dale, venga, venga, venga. Chavales, que estamos aquí ligados. Venga, ahí viene uno. Venga, venga, anímate. Anímate, hombre, que estamos aquí a tope. Ahí, bien. Vale. Otro pez azul. Bien. Supongo. Vale, van dos. Queda uno más. Increíble. Vale. Queda el último. Vamos a ver si no tarda mucho en picar. Estamos aquí. Hola, buenas. En la izquierda no se entera de nada, ¿eh? Ahora se ha dado la vuelta. Pero van a llegar antes los de la derecha que... ¿O no, eh? Sí. Vale, el último. Y de nuevo azul, perfecto. Ahí está. Pues todo listo. Hombre, y ahora para celebrarlo, pega un combate, ¿no? Entre hermanos, ¿o qué? Hablemos con Goten, a ver. Un combate ahora. Bien, con esto debería bastar. Son Gohan, antes de volver quiero hacer otra cosa. ¿Sí? ¿A qué te refieres? Quiero pelear contra ti y ver si puedo ganarte. ¿Qué? Será divertido, ¿verdad? Quiero decir, ya estamos fuera. Me imagino que pescar no será muy divertido para un crío como Son Gohan. Por favor, vamos a luchar. Bueno, de acuerdo, pero nada muy intenso, ¿vale? Bien, gracias, Son Gohan. Bien, eso me gusta. Aunque me contengan con Son Goten, tengo que quedar bien. Listo, ¿no? Ya voy. Bien, vamos a combatir con Goten. Me gusta. Nivel 57 de Goten, ¿sabes? Es que Goten y Trunks tienen muchísimo poder, tío. Aunque después no se vea tanto esto. Vale. Ojo. No sé qué me ha hecho, pero... Ojo, que se anima a Goten, ¿eh? Se anima a Goten, tío. Vale, pues... Tiene bastante vida, ¿eh? La verdad es que no es un combate difícil. Pero sí va a ser largo porque tiene bastante vida, Goten. Tío, ¿qué ataque es ese, tío? Que me lo está haciendo todo el rato. Estoy atacando y... Y pasa de recibir mi daño para hacerme esa mierda. Que me está dando todo el rato. Vale, vamos a intentar... A ver si me deja. Vale. No. ¿Que no me dejas? Pues no me dejes.
Mi intención era alejarlo con un combo y aprovechar para transformarme. Vale. ¿No me has dejado? Pues me transformo aquí en esta situación y ya está. Joder, tío, me ha dejado creo lo suficiente para que no me diese. Vale. Ahora te has llevado una buena, Goten. ¿Qué es eso que lanza, tío? ¿Por qué ha tirado aquí morado? No lo sé. Pero vale, hemos hecho la ruptura y con esto se acabó. Pues no sé si rango ese, ¿eh? No, rango ese no. Vaya, no hay forma de tocarte, Son Gohan. Está claro que te gusta más jugar que estudiar. Esa parte de ti me recuerda mucho a papá. Ah, ¿sí? ¿De verdad es que soy como papá? Es genial. Aquí no lo conoce, ¿eh? En este punto Goten todavía no conoce a su padre. Deberíamos volver antes de que se haga tarde. Bien, historia completada. Vale, texto super sagrado de artes marciales, experiencia, medalla de... Muy bien. Y ahora Chichi regañará a Goten, ¿verdad? Recuerda que mamá no puede saber que has venido conmigo. Vale. Mamá, estamos en casa. Según tenéis que quiero meternos al dios. Con que Sogonte se fue a pescar contigo, ¿eh? Ahí está, hijo mío. ¿Quieres decir que lo sabías? Pues claro, que es que no me he dado cuenta cuando mi hijo sale de casa. Como que si hubiese salido por la ventana o algo en un segundo piso, pues mira. Pero es que si sales por la puerta, es que... lo siento, mamá. Bueno, he conseguido pescar esto. Parece que eso os ha dado bien, de acuerdo. Os lo voy a cocinar. Esto sobre Son Goten... ¿Te has divertido con tu hermano, Son Goten? Sí, hemos hablado de muchas cosas. Bien, así que está para centrarte en los estudios. Qué pesado. Eres la mejor mamá. Son Goten, confío en que cuidarás a Son Goten. ¿Eh? Eres un hermano mayor y a ti te hace mucho caso. No sé yo, seguro que te tomas más en serio a ti. Se parece demasiado a su padre. Diga lo que diga yo, hace lo que quiere. Bueno, sí. Por eso necesito que seas un buen estudiante y te conviertas en un gran ejemplo para él. Creo que ahora siento un poco de envidia de Son Goten. Tenemos pescado para comer. Id a lavaros las manos. Vale. Pues muy bien. El trajecito te lo podrías haber quitado ya, ¿eh? Uf, no puedo comer más. Si pretendo convertirme en un gran erudito, debo esforzarme más. Vale, subimos de nivel. ¿Y qué? Subimos de nivel y no hay novedades. Al menos aquí. Pero sí tenemos una misión en la aldea Laco. Bueno, en las cercanías de la aldea Laco. Vamos para allá. Vamos para allá porque tenemos una misión secundaria que vamos a hacer... Pues ahora mismo, la verdad, ¿para qué esperar? Vamos a hacer esa misión secundaria. Y no sé si será la última antes de continuar con la historia. Es posible, es probable que sí, que así sea. Bien, veamos qué encontramos ahí, la verdad. Estaría bien ir viendo ya a Krilin. A Yancha, a Tenshan, todos estos... que nos reuniremos en el torneo mundial. Pero podríamos ir viéndolo ya, a ver. Hablando del Krilin de Roma... por el puerto Soma, el puerto este, ¿no? Mira, está con la hija, con Maron y con 18. No te haces que es al agua, Maron. Krilin, crack, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Gohan, ¿cuánto tiempo sin verte? Parece que estáis todos bien. Reconoce que es Gohan, que es Gohan, entiendo por el ki, no por el traje. ¿Eres amigo de mi papá, señor? Maron. Vaya, Maron, ¿cómo has crecido? Mira, señor. Te enseña orgulloso una piedra redonda. ¿Qué es esto? Es mi tesoro. ¿De verdad? ¿Esta piedra? Lo siento, Gohan, no es más que una niña, no hace falta que la entretengas. Pero es que me parece muy buena. ¡Hostias! ¿Qué pasa, Maron? El pez se llevó mi piedra. ¿O no, el pez se llevó tu piedra? ¡Qué mal! Tengo que recuperarla. Oye, Maron. Un momento. ¿Cómo? ¿No puedo conseguirla? No, aquí el océano es muy profundo. Oye, Gohan, ¿puedes ayudarme con esto? Sí, claro. La preferida de papá. No te preocupes, Maron. Le quitaré la piedra a ese pez malo y te la daré. ¿De verdad? ¿Puedes hacer eso, señor? Claro, atraparé al pez que te quitó la piedra. ¡Hala! ¿Cómo mola? Vale, allá voy. Pues allá vamos. Atrapa al pez que se tragó la piedra favorita de Maron. ¿Pero tengo que pescar o qué? Ah, sí, tengo que pescar. Un pez azul. ¿Vale? Allá que vamos. A pescar.
Tenemos que pescar un pez azul, supongo que vale cualquiera. Cualquiera que sea azul, claro. ¿Este va a valer? Pues seguramente sí que valga. Ahí está, genial. Y esto es un pez azul, así que debería tener esa piedra y deberíamos estar todos atentos. No dice nada de la piedra y de los objetos, pero... El pez tenía dentro una gran piedra. Vale, eso es. Parece... no, espera, no, ahora. Estaba hablando con Krilin. Gracias, señor. Procuro no volver a perderla, ¿vale? Mira eso, Barron, es tu piedra. Bien. Esta piedra es como la cabeza de Popo en aquella vieja foto. En la piedra hay 6 puntos idénticos a los de la cabeza de Krilin en los viejos tiempos. ¿Qué? ¿Mi cabeza? Es verdad, ahora que lo dices es exactamente igual. ¿En serio? ¿También tú, Gohan? Voy a cuidar muy bien de esta piedra, se parece a papá. Qué vergüenza. Tú también buscaste una piedra en el pasado, ¿verdad, papá? Ah, sí, ¿recuerdas esa historia? ¿Pero qué dices? Habla de cuando Son Goku y yo de pequeño nos entrenábamos juntos con el maestro Roshi. Parte de nuestro entrenamiento era encontrar una piedra en la montaña. Te lo había contado, ¿no, Marrón? Sí, parece que papá se ha divertido. Yo también quería buscar una piedra, así que encontré esta. Oh, así que por eso querías esa piedra. Bueno, pues no la pierdas. Sí, no la perderé. Pero si la pierdes, tu papá te ayudará a encontrarla. Bien. Pues muy bien. Pues claro que sí, Marrón. Oye, Marrón, ¿me das un emblema tuyo o qué? Sí, ¿no? Hay emblema de Marrón, ¿eh? De 18. Oh, ahí está, vale. O sea, sé que hay emblema porque tiene... Tiene Krilin unos links por ahí de la familia de Krilin o algo así. Así que era evidente que tenía que tener un emblema. Igual que hay emblema de... O debería haber emblema de 18, ese no lo tengo. Supongo que habrá alguna misión más adelante. Vale, Marrón, que va para la parte de... Para la parte de aventura. Para la parte de aventura, el resto no tiene nada. A ver, vamos a ver el emblema. Lo tiene todo a cero. ¿Veis? El hogar de Krilin. Está Krilin, Marrón y otro más. ¿Puedo meter a Marrón en el de la comunidad Z? Es que el Krilin lo tengo por ahí enganchado. Vamos a dejar a Marrón de momento aquí, ¿vale? Vamos a dejar de momento ahí porque no lo tengo nada subido y en aventura tiene 12 puntos. Así que, bien. Vale, pues hemos terminado esta misión secundaria. ¿Algo más? Parece que no. ¿No? Parece que no. Así que, en principio, podríamos continuar. Vamos a West City. Vámonos directos a West City. Estamos ya, por cierto, a nivel 61. Nos podríamos enfrentar al Freezer ese supervillano que vimos. ¿O no? ¿O no? No hay prisa. No hay prisa. Mejor cuando tengamos un grupo. Es que ahora mismo estamos solo con Gohan. Mejor esperar a tener un grupo. Sí, va a ser mejor para todos. Bien, veamos qué pasa aquí. Veamos que... ¿Cómo continúa esto? Supongo que con Videl, ¿no? Algo con Videl seguro, ¿no? Ah, no. Las desgracias nunca vienen solas. Pide consejo a Bulma. Pues pidamos consejo a Bulma. Pobre Lunch. Buena pregunta, yo tampoco sé por qué lo lleva. Por cierto, creo que en el anime, después de la saga de Cell, Lunch desaparece. Diría que en el anime, Lunch, después de la saga de Cell, desaparece. Y no vuelve a aparecer en la serie. Pero porque se olvidaron de ella. Recuerdo algo de eso, de que se había olvidado del personaje. No es que no apareciese por ningún motivo en particular, sino que simplemente se olvidaron de este personaje, de que este personaje existía. Aquí en el juego nos han olvidado de ella.
ありがとうございます。 村の場所はここです。ゲレンドのランチ。わかりました。すぐに向かいます。ランチさんは危ないからここで待っててください。そうですね。私はここで。それじゃ行ってきます。 Vale, anda, esta ronda. Ya sabemos lo que pasa cuando esta ronda. ¿Qué tengo que ir aquí? Sí. Pues sí, la verdad es que sí, Lanch y Tenshian son íntimos. Sí. Creo que en el anime nunca se llega a nada, pero. Pero es que yo creo que es Tenshinhan que pasa. Tenshinhan que pasa. Completamente. Está más centrado en el entrenamiento que en esas cosas. Bueno, vamos a ir a casa de Goku y tenemos que ir a una granja cercana. Puede que incluso en esa granja hayamos estado en algún momento. Me suena una misión en una granja que tuve que reventar a una Sega Man. No me extrañaría que fuese la misma. Vale. Pues vamos para allá. Tiene pinta de que es la misma granja, ¿no? Diría que sí. Sí, diría que sí. ¿Quién hay aquí? ¿Qué monstruos? ¿Se los ha llevado mal otra vez, tío? ¿De qué sale esa Yamaha ahora, tío? Así de la nada. Por favor, no, no, déjate de poses, hombre. Dentro de la coreografía y parte de la formación de la fuerza ninja, ¿eh? Sí, sí, se han quedado flipando, no sé, vaya. Me parece lógico. Hostia, nivel 59, ¿eh? Hostias. La pregunta es... ¿De dónde salen? Podrías darle una explicación a esto, ¿no? Que Gohan hiciese una reflexión de... Mira, pues esto puede haber salido de... No sé, cuando estuvieron Nappa y Vegeta aquí, que... No sé... Se quedaron plantadas semillas por ahí... Que no sé, tío... Dar una explicación, dar un motivo, pero es que... Ahí se iba mal aquí, ahora de la nada. 7 años después de vencer a Cell. Y vencer a Cell es varios años después de enfrentarse a los Saiyans. Es que no sé. Me falta un contexto para que estos Saiyans aparezcan aquí. Pero bueno. Da igual, el combate va a ser fácil. Y al final tienen que meter una misión secundaria y los monstruos que hay pues son estos, tío. Pero me habría gustado más, por ejemplo, los soldados del ejército de Freezer. Oye, han venido unos soldados del ejército de Freezer y lo van a liar. Y ya está. De nada, crack. Hombre, Lunch. No me digas que son de Lunch. Lunch. Siempre hay que recordar la muerte de Yamcha a manos de los Saiyaman.
Sí, sí, estaba hablando de ti, Yancha. ええ、あの化け物が村の食料庫や店を壊してしまって。あ、そういえばあの化け物を倒した時、野菜を手に入れたんですが。そいつは天津飯の畑で採れた野菜だな。ちょっと待っててくれ。 アクション。あら、ここはどこかしら。ランチさん。まあ、美味しそうなお野菜ですわね。よろしかったら、そのお野菜で皆さんにお食事を作らせていただきたいんですけど、いかがでしょうか。そりゃ助かるよ。私たちは壊された建物を直さなきゃいけないしね。 それ、天津飯さんの畑からもっとお野菜を取ってきますね。ご飯さんも手伝ってもらえますか。ええ、もちろんです。あと、僕はご飯ではなくグレートサイヤマンです。あら、そうでしたわね。<笑>いやー、あんたの料理とってもうまかったよ。 野菜もとても新鮮だったしね。お店に出してもいいくらいですよ、ランチさん。本当に美味しいです。Ya, pero ¿cómo vas a contratar a alguien así? Es complicado. そこまで喜んでいただけるなんて、天津飯さんの美味しいお野菜で作ったお料理をみんなに食べてもらうお店、素敵かもしれませんね。はい、いいと思います。 Bueno. もう一人の私と相談してみようかしら。Sí, eso es el problema. Pues ahí está. 1.200.000 de experiencia. Bulma debería haber vuelto. Pues sí, lo más normal es que sí, que Bulma haya vuelto. Pero llevamos ya más de media hora y creo que es el momento de dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. ¡Cracks! Adiós. Pero sola no estás.